¿Estabas designado tú o el penal era tuyo? ¿Tú te impusiste ante todo? No, hola, buenas tardes. Sí, contento por el resultado. El penal, la agarré la pelota y lo pateé, pero no estaba designado y me tenía confianza y lo pateé. ¿Eres de patear penal frecuentemente, David? Sí, me gusta patear los penales y ojalá aquí en el campeonato se dé que pueda patear los penales. Sí, ¿qué te pareció este amistoso? ¿Qué balance hacen de este partido de entrenamiento? Bueno, nosotros venimos a buscar el triunfo, nos estamos preparando para lo que es el campeonato. Hoy día enfrentamos un rival fuerte como es Colo-Colo y sacamos un buen balance nosotros de lo que hicimos, presionamos bien y se vio marcado en el resultado. ¿Y dónde te acomoda más? ¿Te han probado de centro delantero, cargado a la derecha, el perfil cambiado? ¿Qué te acomoda a ti? Me gusta jugar más por fuera que de centro delantero, porque el centro delantero es como más para pivotear y yo soy como más me gusta más encarar al arco y bueno, lo que dictamine el profe yo tengo que acatar, ¿no? Gracias, David, muy gentil con Curicó Unido. Gracias a usted. Mariscal, le dijo Ormazal, parece cada vez más patrón en todo caso de esta defensa. Sí, es que cada vez nos estamos conociendo mejor con los compañeros y esperar de andar bien acá, porque he venido a sumar y esperar a lograr el objetivo. Anímicamente sirve mucho, parece incluso este amistoso ganarle a Colo-Colo. Sí, nosotros estamos preparándonos para el inicio del campeonato, pero sin duda que este partido da un envío anímico, enfrentar a un equipo de primera y tocar jugar con los jugadores de la categoría que es estar en Colo-Colo, eso también suma. ¿Cuántos partidos más crees que este Curicó Unido puede llegar a buen puerto? Yo creo que estamos trabajando de buena forma, los partidos sirven para ir corrigiendo detalles, seguimos trabajando pensando en el inicio y creo que lo que diga el técnico es lo que tiene que ser acá. Nosotros nos sentimos bastante bien. Creo que sumar minutos también nos viene bien y esperar de que lleguemos de la mejor forma. Gracias, Otárola. Gracias. Diego, por fin debutaste con la 9 en la espalda. ¿Qué balance haces de tu primer partido con la camiseta de Curicó? No, positivo. Aparte, el estadio, el rival ayudó y la verdad que muy contento. Sí, ¿todo bien con el hombro? ¿Te vimos ahí con algún dolor en algún momento del partido? Sí, no, solamente el golpe del partido y que se me acalambró el músculo, pero no, está todo bien. ¿Cómo ves a este Curicó Unido ya un par de semanas de empezar el torneo oficial? Y hoy demostramos que somos un equipo con mucha gana, con mucha hambre, que no da ninguna pelota por perdida y que cuando tiene la pelota a los pies sabe jugar y sabe lo que tiene que hacer. ¿Te sientes mejor físicamente y así como para volver a repetir minutos en cancha? Sí, hoy tenía muchas ganas, corrí lo que más pude, pero bueno, como decía, hoy era el debut, hay que ir de a poco y llegar bien para la primera fecha. Magallanes ahora el martes y después el viernes, son partidos ideales para que usted también vaya buscando su mejor puesta a punto. Sí, va a depender de lo que quiera el técnico y cómo haya visto él, pero bueno, uno trata de colaborar con lo que puede. Porque del 1 al 100, ¿en qué porcentaje está Churín? No sé, eso pónganlo ustedes. Dale, un abrazo. Un abrazo. Felipe, según nuestra apreciación, la defensa que ha mostrado Curicó Unido en estos amistosos parece ser lo más sólido del equipo hasta el momento. ¿Te has sentido así? ¿Sientes una defensa que cada vez es más sólida? Buenas tardes. Creo que el equipo en sí está tomando ritmo en todas las líneas. Lo de nosotros es una base fundamental en el sentido de que el equipo parte por la defensa y de ahí hacia adelante. Creo que hemos estado todos mejorando nuestro déficit y tratando de mejorar las virtudes también, así que en sentido de la solidez creo que todos hemos hecho algo muy importante para ir tomando el ritmo que se merece este campeonato que está por empezar. Sí, a modo personal, ¿te has sentido bien también siendo una buena dupla con Otárola? Bien, creo que para jugar en un equipo hay que adaptarse a todo. Tienes compañeros que necesitan de ti como tú necesitas de ellos, así que mientras todos seamos buenos compañeros y nos apoyemos, las cosas se dan solo. Estamos todos el uno para el otro para apoyarnos y como tú dices, si la defensa se ve sólida es porque estamos de atrás apoyando al que está adelante, así que mientras eso pase, los resultados serán como el del día de hoy. Sí, y la última, también tú dispuesto a ubicarte en otras posiciones, hoy te tuviste que cargar incluso al lateral izquierdo, ¿estás dispuesto a moverte a izquierda, a derecha, al medio? ¿Eres un polifuncional en este equipo? Sí, me gusta, me acomodo por el sentido del equipo.
ustedes ya saben, el año pasado jugué por varios puestos, contención, de lateral, de central, y lo mejor para el futbolista es aprender, así que creo que mientras se dé y uno pueda hacerlo bien y suplir todo lo que el técnico te pide, bienvenido sea. Porque te Felipe Hernández. Gracias a ustedes, hasta luego.